agresiva. Yo creo que es una de las presentaciones de entrenador colombiano más frías, por lo menos la más fría que yo vi. O sea, nunca vi en una presentación de un entrenador de la selección tanta frialdad, como tanto desinterés. Definitivamente es un entrenador que no tiene, digamos, que los pergaminos para tener semejante distinción, que no significa que él no sea bueno. Capaz que estamos al frente de un gran descubrimiento, ojalá por el bien del fútbol colombiano, pero como noticia, la verdad, dijo poco. Y se notó muchísimo en la presentación, de donde hubo una excesiva frialdad que a mí personalmente me llamó la atención. Pero más allá de si me gusta o no, si es el hombre, lo único que necesitamos es que salga bien, porque no nos cabe otro golpe más a la selección. Hay muy buen material que ojalá se pueda aprovechar por parte del profesor Lorenzo, que seguramente capaz debe ser, por algo lo nombraron. Hay una gran preocupación con el fútbol nuestro hoy a nivel internacional. La verdad, cada vez tenemos menos jugadores en equipos top, cada vez tenemos menos jugadores en ligas top, cada vez tenemos menos protagonista de los jugadores de la selección, menos protagonismo de los jugadores de la selección. Hoy estamos supeditados a Luis Díaz, la vigencia de Cuadrado, pero cada vez vamos perdiendo más esos jugadores que eran realmente vitales, importantes, estrellas, figuras de la liga. Y está pasando que nuestros nuevos talentos y los buenos, quienes están en ligas top, están yéndose para la MLS. El Cucho salta de Inglaterra a la MLS, los talentos que la rompen aquí en Colombia de inmediato a la MLS, que eso me da la sensación a mí, hace que los jugadores nuestros se estanquen y no den el paso a las grandes ligas, que es lo que nos hace más competitivos. Yo creo que el panorama no es bueno en eso. Van los mejores jugadores de los últimos años, van bajando, lo normal, y los buenos que van saliendo van a ligas que los estancan. Y yo creo que el panorama es preocupante. Es un tema muy delicado, porque la verdad ahí se habla con muchísimas ganas de conseguir likes, pero yo soy de los que creo que algo bueno se está haciendo aquí en Colombia para que Colombia sea segunda potencia de la Conmebol. O sea, algo sí hemos hecho aquí que en los otros países no. Por lo menos algún paso adelante se ha dado. Entonces creo que nos faltan muchas cosas, sin duda alguna. Se debería creer más, sin duda alguna. Pero tampoco es cierto que aquí nada, que no se apoya. Yo no creo eso. Porque yo creo que sí, que algo tenemos que haber hecho para que marquemos alguna diferencia. Hay muchas jugadoras que todo el mundo las ve hoy en la selección y dicen, ellas están ahí porque están solas. Hay jugadoras que yo veo desde DiFútbol por televisión. Entonces sí han tenido fogueo. Entonces, faltan muchas cosas, pero tampoco es justo decir que no se hace nada. No, hay que dar un poquitico. Aquí en Colombia algo se ha hecho para que nosotros en realidad seamos importantes en fútbol femenino en Conmebol. Algo se ha hecho. Falta mucho, sí, pero sí se han dado pasos adelante y hay que reconocérselo a los que lo han intentado hacer. Un saludo muy especial para toda la gente de Quién y Qué. Sigo muchísimo esta plataforma. Me encanta porque veo muchísima seriedad en ellos. Van más allá de querer likes y eso le doy muchísimo valor. Así que un placer saludar a todos los que lo leen, a los que lo siguen y a la gente que hace parte de este bonito medio que es Quién y Qué. Saludos de Eduardo Liz, un abrazo.